Camilo, ¿cómo está? Buenas noches. Inge, buenas Hola. noches. Creo que soy el primero, ¿no? Sí, pues. Sí. Inge, un favorcito. Disculpe, le cuento que ahorita estoy aún de ida a mi casa. Tal vez me retrase un poco. Vi que también la clase inició un poco tarde y de eso me estaba medio que alegrando, así hasta que llegue a mi casa seguro manda el link, decía. Ya. Por favor, Inge, Ya, tal vez me ya. retrase unos 20 minutos o un poco más. Va a disculpar, Inge. Ya, no, no hay problema, no hay problema. Por favor, Inge. Ya. Ahorita me estoy conectando un ratito con mis megas de mi celular. Le agradezco, Inge. Ya, está bien. Me voy a tratar de apurar. Ya, Hasta está bien. luego, Inge. Hasta luego, Gracias. hasta luego. Ah, Inge, por favor, trate de grabar la clase, por favor. Le haré Estamos recuerdosito. grabando. Sí, ya estamos empezando grabando. Ah, ya. Ah, Sí. ya. Ya, Inge. Ya, Inge, me apuro entonces. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. Nelson, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué es de sus compañeros? No hay clases, me han dicho. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están, jóvenes? Edwin, ¿cómo está? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. Problema de conexión, pero no podemos lograr subir. Bien, bien. A ver, esperemos que ingrese más. Varios me han pedido, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Me da miedo ya cuando piden permisos. Bueno, no, el problema es esto de salud, ¿no? Está grave. Varios han pedido permiso hoy día. Varios han pedido permiso hoy día. A ver, empecemos, ¿no? Bien, vamos a empezar. Yo creo que ya se reunirán. Bien. Vamos subiendo, por favor, nuestro servidorcito. Ya, vamos abriendo el administrador. Ya, lo primero que vamos a crear nuestro administrador, ya. Después, vamos a crear un nuevo proyecto. En la que vamos a. ¿Cómo les ha ido con el login? A ver, vamos a entrar. ¿Cómo les ha ido? A ver, ¿quién me pasa su logueo? A ver, voy a entrar a. ¿Quién les ha hecho? A ver, vamos a ver.
estoy entrando en la tarea, a ver cómo se ha ido. Solo llegaron dos personas, a ver. Ya, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí yo revisando tareas, a ver, vamos a ver cómo les ha ido. Dije, perdón, ¿a dónde teníamos que subir el login? Aquí decía tarea diseño, logueo, decía. Ay, ahorita lo subo. Estoy justamente descargando para ver cómo les ha ido. Ya, ¿de quién tengo? A ver, no sé de quién. De Gabriel tengo y de quién, a ver. Solo dos se entregaron. Y que yo ahorita lo subo, ya lo tengo hecho. Ya, estoy queriendo ver para Nelson también. Ya, voy a agarrar y voy a llevar a la carpeta de desarrollo, ¿sí? Vamos a ver acá. Tengo acá de Gabriel, luego el otro, no sé, de Nelson. Suena bien, vamos a ver. Son dos. Saber en su estructura. Voy a hacer correr, voy a llevar sus trabajos ya. Vamos a ejecutar, que es lo que voy a revisar ahora. De acá, ¿de quién es? Estoy viendo acá.
La base de datos, ¿dónde está? A ver, ¿de quién es esto? Ahí hay que generar el test. Ya. Estoy viendo acá de quién. Hay dos logins. Voy a compartir pantallita ya de todo lo que estoy viendo en dos trabajos que me entregaron. Me dice si se ve la pantallita. Acá tengo dos trabajos. Ya, esto es de Nelson. Y el otro es de Gabriel. En el caso de Nelson, ya. Bueno, vamos a venir acá y vamos a copiar al localhost. Sí. Ya vamos a venir a HT2. ¿Y dónde estamos trabajando nosotros? HP código, ¿no? Bien, aquí hemos hecho algunos ejemplos. Acá voy a traer. Ahí estamos. Ya estoy viendo el caso de Gabriel, directamente ejecuta. No, directamente que lo ejecuta. En cambio de Nelson, hay que crear una base de datos. Ya, esa base de datos es este, ¿no? Su estructura simplemente es un usuario, password y nada más. Ya, entonces podemos crear eso. Bien, a ver, vamos a ejecutar desde acá. Vamos a hacer. Ya, entonces le decimos localhost. Ahí está, ¿no? Muy bien, vengo acá. Enseguida voy a hacer. Primero voy a hacer de. Ahí estamos, PHP código, ya de Gabriel voy a hacer funcionar. No tiene un index directo, ¿no? Gabriel, si estás ahí. Creo que crea la base de datos. Luego, bueno, ahí está, ¿no? Ha creado una base de datos, por si acaso, acá. Sí, está acá. Su base de datos que he creado es, voy a ver acá. Trata de practicado muy bien largo tuyo. El nombre de tu base de datos. A ver, vamos a ver. Todo eso tiene que estar acá. Ahí está, ¿no?
Ahí tenemos a tu base de datos, se ha creado con un usuario. No tenemos ninguno, no hay contraseña, no hay nada. Tiene código, nombre, apellido, teléfono, correo, todo ese elemento. Entonces me registro, le digo, ¿no? Ahí. Nombre del usuario, número de mail, contraseña. 1, 2, 3. Ya, registrarse. Listo. Volver. Entonces, usuario Rosemary. Acá le digo 1, 2, 3, 4. Aceptar. Y nos muestra todos los datos, ¿no? Y volver. Ahí, muy bien. Ya, este es un modelito. Vamos a ver el de su compañero, ¿sí? Entonces, va a depender con qué tipo de logueo quieren trabajar ustedes, ¿ya? ¿Dónde está? Voy a hacer correr de ya también de. Pero para eso necesitamos una base de datos. ¿Dónde estamos acá? Ahí está manejando, que necesitas. De name, aquí le vamos a decir otro test 1, le vamos a llamar. Después el reto está, vamos a ver acá. Ya, vamos a crear uno nuevo. Ya, y le voy a llamar test 1. Ya, voy a crear la base de datos. Ahí tengo este, pero tengo el test de acá. Puede ser un SQL. Aquí tenemos este SQL. Entonces puedo crear directamente. Ya, ¿qué está haciendo acá? Usuario, password. Listo, nada más. Podemos hacer hasta acá nada más. Insertar directamente. Pues venimos acá en nuestro query, vamos a trabajar. Ya, y podemos aprovechar de. Habías tenido el password, prácticamente evalúas usuario 1, user 123, todos, user, toditos tienen entonces. Ya, esto se va adicionar, ¿no? Sí, nada más tienes. Sí, vamos a ver. Ya, punto y coma, digo acá, crea que va a crear y va a insertar esos tres usuarios. Ya, muy bien. Estoy en test 1. Ya, entonces estoy acá. Ejecutamos ya. Mira, SQL. Control V. Y bueno, continuar. Bien, ya se ha creado, o sea, se ha adicionado todo ese elemento. Entonces ya tenemos solamente aquí que cambiarle nada más. El nombre, ¿no? Ya, acá, test 1 directamente, ¿no?
con eso haces la conexión y haces la búsqueda prácticamente, ¿no? Entonces le vamos a decir guardar. Listo. Ay, espero que en el htdocs haya hecho el cambio. Vamos a ver si hemos hecho en el htdocs. Ya, porque ahí es donde hay que cambiar. Está diciendo acá, vamos a ver si sí, acá es, ¿no? Aquí también. Ahí estamos. Ya, vamos a decir archivo, guardar. Listo, a ver, vamos a ejecutar con eso. Vamos a venir acá. Vamos a venir acá. Voy a echar el código. Ahí estamos. Vamos a poner el estado en hecho. Ahí estamos, ¿no? Login PHP directamente debe ser, ¿no? Ahí estamos. Usuario. User, ya 1, 2, 3, creo que si no me equivoco era así, creo que sí. Acá estamos 1, 2. User 1, 2, 3, ahí estamos, ¿no? User con minúscula, ¿no? Es eso esto. Y user 1, 2, 3. Ahí está, bienvenido. Listo. Es lo que hace, ¿no? De hecho, nada más. Sí, ¿no? Ya, son dos algoritmos, bueno, con diferentes criterios. Ya, en el caso de su compañero Gabriel, por ejemplo, va accediendo a varios formularios. ¿Ya? Entonces, no sé quién me has hecho, me puede decir quién me has hecho para que baje su trabajo, por favor. Yo, Inge, ya le he enviado. Ya, vamos a ver, a ver. Ahí está. A ver, el de Edwin, y también voy a descargar. Debe estar en punto RAR. Voy a descargar también. Ya, ¿de qué más tengo? De Edwin y de Gabriel, y hemos hecho, ¿no? Tenage. Bien, estos dos trabajos voy a llevar a nuestra carpeta de trabajos. Ya son dos carpetitas que estamos trabajando. Este es de Edwin, el González, de Nash, ¿con qué está? ¿Dónde están nuestras carpetas?
suma de este sector. Este mouse es una maravilla. Bien, a ver, vamos a hacer un análisis. No sé si tendrá su propia base. Habrá que crear una base. Como que está el como código, ¿no? PHP. Ya, crear tu formulario, todo eso. Ya, hacer la conexión al servidor. Con esto, ¿no? Muy bien, ahí vamos a llevar entonces tu trabajo. Ah, ya, estás haciendo con la de Longship. Estamos en, sí, estamos, pero por lo menos vamos a venir acá. Ya, ¿dónde estamos? HP. Y vamos a traer uno y el otro es de Mesh. Caso de Nash, que es lo que hace igual con la misma tabla de la Ausubers, ¿no? Sí, con lo que avanzamos en clase en eso he Sí, trabajado. directamente hago la ya. ¿Cuál hay que hacer correr acá? Que primero crear la base de datos, crear Ya, BD. esto ya está. A ver, crear la tabla, yo creo. ¿Sí? Ya está la persona también. Esto ya tenemos de la UCI. Luego, trate va a ser en base a qué haces select persona. Ya está creado ahorita nuestra base de datos y hasta de. Y directamente, ¿cuál es ese correr? ¿El formulario 3? Sí, es el Formulario formulario que usted 3, nos pasó, el ¿aquí? negrito. ¿Este? Sí, Ya, ese es voy a lo que... ejecutar entonces desde acá para venir y ejecutar ya desde acá. Ya, entonces venimos acá. HP. Vamos a venir directamente esto, entonces hago correr, ¿no? Ya. ¿Qué usuario tienes? O vamos a decir el que hemos creado ayer, a ver. Esto yo tengo.
terror me da. ¿En base a qué está Sí, esa que confianza? tiene que registrarse primero usted Ahí, en registro le el... Exacto, ahí, y ahí recién va a dárselo bien. Ah, ya, muy bien. Entonces le digo Luis Luisaga. Ya, muy bien. Correo. La contraseña, ¿no? 1, 2, 3, así. Envía. Seguramente la tabla Y debe que ser, crea tabla, sí, la tabla crea debe la ser tabla. otra, ¿no? Vamos a ver, sí, vamos a ver eso. Eso quiero ver, crear tabla, dice. Vamos a editar. Tenemos ya persona, le vamos a dar otro nombre, ya, porque aquí estamos haciendo colección, créate tabla persona, dice, ¿no? Apellido, correo, este es, ¿no? Sí, ¿Y que su contraseña dónde está? ¿En qué tablets? la contraseña, deje reviso, por favor. Contraseña está en el insert persona ahí. Ahorita está usted en Ay, ay, ya, celda. muy bien, entonces. Bueno, ¿qué No, tal? pero, a ver, vamos a ver. Pero la persona no tiene contraseña, según tu tablita, no tiene contraseña. Estoy viendo ahorita tu estructura, ya donde estás trabajando. Ya, ahí está. Y si yo le digo créate tabla, o aquí, ¿no? Visualizamos esto. No veo yo el campo contraseña. No, no lo puse ahí. ¿Dónde va a estar la contraseña entonces? Tendría que estar aquí, ¿no? Yo lo puse en insert persona, en ese archivo que tengo, en PHP. No, pero eso. El insert es para insertar. El insert es para insertar. O sea, ¿a dónde vas a insertar a esta tabla creada? Aquí vas a insertar. Y si esto tengo que crear, tengo que crear su contraseña y aquí no hay contraseña. Establecemos en lo que es crear, ¿no? Créate, dices apellido, teléfono, acabas bien estar. A ver, el código, según Ah, tu. Inge, eso solo crea la tabla. Lo que usted me está pidiendo está en formulario persona. Ahí sí está contraseña, correo, número, todo. No, pero ¿dónde guardas la contraseña? Esa es mi pregunta. Por eso, Inge, en formulario guión bajo persona. Vaya a mi archivo, ahí yo le indico. Ahí. Sí, pero este campo, ¿dónde guardas? ¿Dónde guardas el momento? En insert, dices, ¿verdad? Sí. Pero por eso mi pregunta va, es esta, la que te estoy justamente recalcando. ¿Ya? Tu tabla debería tener contraseña. ¿Dónde está tu? Aquí estás creando la tabla. No veo No contraseña. sé, Inge, a mí no me da error y he trabajado sobre lo que hemos hecho con usted en la clase. Porque tú estás guardando contraseña, pero aquí no hay contraseña. Yo no veo aquí contraseña. Según tu formulario, por ejemplo, ¿dónde está tu formulario? Ya, tengo nombre, apellido, teléfono, correo y hay un campo más contraseña.
La tabla debería tener eso, ¿no? Dije, yo pido mis valores desde A insert, ver, anda, persona. fíjate tu tabla, pues si estás trabajando con eso, acá, anda a USIP, ¿ya? Y fíjate el usuario. O persona estás trabajando, ¿no es usuario, por si acaso? No, Inge, está ahí en USIP. Vamos a ver, vamos a decir persona, dice ahí está persona. Vamos a ver su estructura. No hay contraseña. Dije, qué raro, porque yo estoy ahorita desde mi computadora y me sale. Y ese no he tocado nada desde que lo he enviado, es lo mismo. No, por eso, ¿en tu estructura hay contraseña acá? Sí, le puedo compartir, Inge, le puedo mostrar desde mi computadora si desea. Ya, a no ser que tú le hayas adicionado y nosotros no. Desde el MySQL. Sí. O sea, tal vez el Sí. momento que has creado le has puesto más en la contraseña. Ya, pero de todas maneras, claro, va a funcionar. Lo que faltaría aquí prácticamente es reestructurar nada más aquí, colocarle password, Ya, ¿no? está bien, hija. Sí, reestructurar. Ahora puedes mandarme, a ver, mándame backup. ¿Sabes cómo se manda backup? Me vas a mandar tu backup. Ya, se dice exportar, así. Ya, A ver, a ver, a ver. eliges la base. Así, eliges primero la base. Ya, esta es la manera de importar y exportar. Ahí le vas a decir exportar. Ya. Ya, y te va a decir nombre, ¿qué se va a llamar? Entonces, mándame como zip. Sí, ya, creo. Y le dices un zip. Ahí, nombre. Y listo, le dices continuarlo. Te va a salir un SQL. Ya, entonces acá Formato sí, SQL, continuar. le decimos un Ah, ahí zip. está. ¿Ve? Entonces. ¿Esta le mando Inge Sí, a su eso personal o mándame, sí, dónde? aquí al, mándame al Telegram. Ya. Y ya está grabando la clase. Sí, estamos grabando, estamos grabando. Estamos grabando. ¿Ya? ¿Dónde me han mandado? Ahí está. Ahí está. Todita la tabla podías mandarme, ¿no? Bueno, le voy a cambiar de nombre. A ver. Lo que me dijo, le envié. Sí, pero persona SQL, ¿día dónde estamos? Esto es. Ahí estamos. A ver, mostrar. Ahí está, ¿no? Control C y le voy a traer acá. Donde estamos trabajando prácticamente. Aquí le voy a traer a MySQL en data. Ya, y aquí le voy a colocar control V. Ya, persona. Voy a agarrar y voy a editar. Ya, ¿qué es lo que haces? Simplemente creas la tabla persona, haces un insert y nada más, haces todo este proceso. Ya, entonces yo le voy a crear otra. Se va a llamar la tabla persona 1, así. Ya, se va a crear como tal, insert into persona 1, le vamos a decir ahí.
Puede ser que se cree tú. Persona uno, eso se llama así, alterar y no se ha establecido acá, persona uno. Listo, todo esto va a reestructurar prácticamente, va a ser, va a crear, va a alterar y todo eso. Ya, persona uno, no hay ningún cambio más, sí. Listo, entonces vamos a venir acá y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en el mismo USIP se va a crear un, ya, entonces un SQL voy a venir y estamos con esto. Lo primero que debe crearse la tabla, ya, con todo lo que tú me estás estableciendo acá. Hasta ahí no, voy a crear persona. Estoy seleccionando USIP, sí, tengo que decir que estoy con la base, sí, aquí también nos dice con qué base de datos estamos. Ya, y le digo continuar. Listo. Ya. No sé qué datos tienes cargado, así lo más importante es eso. ¿Dónde estamos? Acá. Tienes insertado ahí. ABC, Brenda, Cartagena. Bueno, vamos a ver, esto no voy a insertar, simplemente No voy a, sé qué. sí, vamos a alterar estos valores. Luego, todo lo que has hecho acá, alterar, modificar. ¿Qué más? Nada más. Tenemos acá y otro SQL. Sí, vamos a modificar. Se va a hacer simplemente modificaciones. Ya vamos a venir acá y continuar. Listo. Ahora sí, venimos a tu código. ¿Dónde estamos con tu código? Ahí está, ¿no? Aquí simplemente haces eso. Luego no vamos a crear base de datos, no vamos a crear nada, porque ya tenemos la parte de la conexión, entonces aquí vamos a modificar directamente. Ya, entonces hacemos la conexión insert en tu persona 1, valores y todo eso. Venimos acá. Ya, igual. Vengo y digo select persona 1. Ya, nada más, ¿no? Cuando persona, aquí decimos, ¿no? Persona 1, pero persona 1, persona 1. Sea igual a la contraseña y sea todo ese elemento, ¿no? Listo. Ahí tenemos. Y le decimos guardar. Listo. Sí, esas dos modificaciones. ¿Qué más tenemos en donde utilices persona? Solo estos dos, ¿no? Nash, estos dos nomás Sí, manejan, ¿no? sí, Ya, muy bien. sí, Va a venir a la conexión y todo eso va a seleccionar. Listo. Ahí vamos a ver. Directamente voy a ejecutar
el formulario, ¿no? Acá. Ahora, registro. Nombre. Sala, teléfono, correo, contraseña 123, enviarlo. Error en registro, me dice. Bueno, vamos a ver ese caso. Ya, vamos, o cualquiera de ellos pueden establecer. Acá vamos a ver. Error al registro de datos, me dice, seguramente es por la. Nosotros estamos haciendo la conexión a la PHP, estamos haciendo ahí, estamos haciendo su insertar persona 1, cuando dices código, nombre, values, teléfono, contraseña, y bueno, estamos haciendo referencia, ¿no? Como que guardando lo mismo. Se va a guardar. Bien, le voy a dar una miradita. Parece que por lo que, bueno, tenemos dos elementos. Bien, vamos a ir creando, ¿sí? Nosotros algo en base a estos elementos, pues vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Los proyectos voy revisando así, como ven. Nos cuesta revisar, nos va costando revisar. Bien, vamos a ir y crear. Ya tenemos en el C, vamos a retornar. Pues esto ya es de ustedes, no hacía ya. Tenemos acá, estamos, no, es acá, PHP Call. Ya estamos en esta parte de la conexión que hemos hecho justamente de la base de datos, ya donde hemos prácticamente establecido todo lo que son las conexiones, ya y bueno, aquí hay dos, ¿no? Uno de ellos debe ser. Bien, esto le voy a llamar, voy a cambiar de nombre. Uno de ellos, aquí estamos teniendo también otro. Bien, entonces vamos a crear una carpetita, por favor, ya una diferente acá, donde están trabajando en sus proyectos. Nueva carpeta. Ya aquí le vamos a dar el nombre de la empresa, digamos que es un sistema educativo, no sé, pueden darle un nombre ustedes ya. Digamos, eso para un colegio, para una institución, para una empresa de venta, entonces, sistema de ventas, sistema de registros, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir sistema de registro, ¿no? Ya, ahí podemos inclusive establecer el nombre de la institución para la cual estaríamos desarrollando. Bien, ¿qué va a venir acá? ¿Qué vamos a tener? Ya, yo voy a hacer uso de nuestra. Prácticamente de nuestra plantilla que hemos trabajado con Carrusel. Ya, entonces ustedes tienen ya su propia plantilla, por eso que quiero que trabajen con su propia plantilla. Esa plantilla establecía prácticamente el manejo ya del contacto y todo ese elemento acá, ¿no? Entonces, este es el index que quisiera que traigan, ¿no? O sea, cualquiera de ellos. Yo voy a traer este que tiene contacto, tiene servicio, todo ese elemento. ¿Ya? Entonces, así como está, igualito tengo que llevar. ¿Ya? Igualito voy a llevar. Entonces, llevo esta carpeta como tal, así con todo su contenido. ¿Ya? Vengo acá y así se va armando si es que yo necesito trabajar justamente con la base de datos más. ¿Ya? Entonces vengo acá y este es mi sistema de registros. ¿Ya? Ahí voy colocando lo que tengo ya de diseño. Ahora, ¿cuál
es el cambio que se hace prácticamente cuando ya enlazamos con PHP? O sea, ¿qué es lo que va a haber? Vamos a manejar prácticamente nuestros dos elementos que hemos hecho en la parte, digamos, de conexión a la base de datos, porque vamos a trabajar con la base de datos SIP. Entonces, este index, ya así para subir al servidor, también me pide un index.php, siempre busca un index. Ahora, si estoy introduciendo lo que es PHP igual, el principal tiene que ser PHP. Ya, entonces a este, pues me voy a crear, voy a venir primero a esta carpeta, en la que ya tengo establecida, me vengo con el Sublime, y vamos a crear prácticamente un nuevo, una nueva conexión a ese folder. Ya, vengo acá y le digo File, ya, le digo nuevo folder. Ustedes vayan llevando cualquiera de sus plantillas, cualquiera. Ya le digo, vengo acá, ¿qué quiero? Le digo, justamente estamos trabajando con sistema de registro. Ya le digo ahí y seleccionar carpeta. Ya tengo acá, justamente, ¿no? Nuestro, con esa plantilla que tengo. Cualquiera de ellos ustedes pueden hacer uso ya para el desarrollo ya en enlace. Entonces, lo que hago primero es crearme ya un nuevo archivo en esa carpeta, por si acaso, ya, y le digo File, Save As, le digo, estableciendo dónde, ¿no? Dónde nos estamos haciendo, dónde estamos nosotros, sistema, no, se llama código PHP y se llama sistema de registros, ¿no? Y aquí vamos a crear justamente y le llamamos index.php. Así como tal. ¿Ya? Y le decimos guardar. Este index, ya, este index que es HTML, voy a agarrar y le voy a renombrar. ¿Ya? Aquí está, me dice que se va a llamar. Le voy a decir que se llame index 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo el contenido del index 1, que es justamente nuestro diseño, todo, todo, todo como tal, igualito, agarro, todito, así con todos los elementos que tiene, ¿no? Enlazado en base a todo. Y le llevo a este index PHP, todito, ahí como está. Y bueno, y vamos a ejecutar desde allá. Ya, eso es lo primero que vamos a hacer. Ya, entonces cuando vengan acá, ya, vamos a anular y venga desde local, hago y refresco esto, ¿no? Y digo PHP código, ya, y estamos con el sistema de registro, ya, y automáticamente ya establece ya y reconoce al index.php, que es el diseño de la página web prácticamente. Igual cuando se suba al post, por ejemplo, nos reconoce eso. Entonces, puedo ir a los diferentes HTML, sí, hemos establecido contacto. Ahora, este retornaba a un index HTML. Si le hago eso, me va a dar error. Entonces, el cambio que yo debo hacer es lo siguiente. Vengo acá en lo que hemos diseñado en nuestro menú. Por ejemplo, este iba a un index 2. Vamos a ir viendo acá dónde estamos. Creo que es este. Ahí estamos. Este es nuestro menú. El principal. ¿Ya? El principal va a servicios, va a contactos. No tenemos problema. Vamos a venir a contactos.
Ya, contactos en su menú decía index. Ahora ya no le decimos index, sino le decimos PHP. Ya, PHP. Bueno, esto está yendo contactos y todo eso. Pero vamos a adicionar algo acá. Ya, vamos a hacer eso que se mantenga acá. Control C. Vengo a servicios. Igual, en servicios acá le decimos PHP. Ya. PHP. Bien, entonces una vez establecido eso, esto va a ir a contactos. Me voy al principal prácticamente, ¿no? Al index PHP. Entonces, ¿qué cambio voy a hacer acá? Ya, simplemente este, ya le voy a hacer control X. Ya. Y voy a decir esto es inicio servicios contacto y aquí le voy a llevar ese último que teníamos y le voy a decir acá login, justamente le voy a decir login. Ya, entonces el login va a hacer referencia prácticamente a un PHP que vamos a ir. Ya, a un PHP que vamos a desarrollar prácticamente, eso va a ser directamente al formulario. Ya, y podemos hacer uso del formulario que ha trabajado, justamente los chicos han trabajado sus dos compañeros han trabajado, Edwin también ha trabajado con él mismo. Podemos hacer uso de eso. Entonces aquí le vamos a dar un nombre. Y tiene que estar establecido con el nombre de, en este caso, del archivo. Ahora, ese formulario tiene como se dice, tiene referencia a un estilo. Entonces, también tenemos que traer su estilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se llamaba? Pues vamos a hacer simplemente el traslado. ¿Ya? Vamos a hacer el traslado. Hasta aquí primero ejecutamos. Control S. Ya venimos en contacto, control S, venimos a servicios, control S. Ya, bueno, este index 1 no vamos a tocar porque es el original, ¿no? Bien, venimos acá y volvemos a refrescar. Ya venimos acá, retornamos aquí y refrescamos. Ya venimos acá, PHP código. Y le decimos directamente a nuestro sistema de registro. Ahora sí, ya vengo a contactos, ahí está. Retorno, aquí también es un retorno, hay que decirle PHP, ¿no? Ya vamos a ver acá, nosotros, servicios, aquí también hemos hecho contacto. Ya vamos a ver acá. A ver. En contactos, inicio. Esto tiene que retornar. Vamos a ver. Tenemos contactos. Vamos a venir acá. Ya. Index PHP. Está bien. No, le estamos diciendo que index control S. Ya todo ese elemento tiene que venir. Servicios que tenemos acá. Creo que es lo mismo. Control S también. Pero que retorne a index PHP. Ya está acá. Sí, index PHP. Control S, listo. Ya. Entonces simplemente hacemos referencia a todo lo que va el elemento. ¿Sí? Entonces voy a venir acá. Sí, tenemos acá, vamos a venir, PHP código, tenemos el sistema. Ahí estamos, me voy a contactos, ahí está, esto, ¿por qué no quieres retornar? Está haciendo referencia, sí, está haciendo referencia. A ver.
hemos guardado todo. Vamos a ver si hemos guardado todo. A ver, contactos tenemos. Refrescamos y servicios también. Ya. El servicio, le digo inicio. Ahí está. Nos retorna, ¿no? Si vamos otra vez a contactos, de aquí no quiere retornar, ¿no? Porque de ahí nos retorna. Entonces aquí no sé si no estamos grabando, vamos a venir acá. Ya en contactos es el problema. Venimos y hacemos inicio index.php, esto va a contactos HTML. Sí, ¿no? Está. Es lo mismo. Sí, vamos a ver un cambio. Ya, no sé cómo les ha ido a ustedes, me avisan por favor. Simplemente yo estoy haciendo el uso de una de las plantillas que ya tenemos. Ya, este otro lo voy a decir save, por si acaso. Ya, unimos acá y ejecutamos todo. Venimos acá, PHP. Ya, me dice acá, retorno. Tengo contactos. Sí, es como que aquí no me quisiera reconocer, ¿no? ¿Por qué no quiere reconocer de acá? A ver. Donde estamos haciendo referencia. Index.php está bien contacto. A ver qué pasa si le digo que vaya a... Esto es contacto. Y otra vez va a contacto acá, ¿no? ¿No? Inicio, a ver, vamos a decir a servicio, ¿eh? Esto va a ir sin problema. Si le digo, a ver, vamos a decir a servicio.html. A ver, si le digo inicio, vamos a ver. Control S, ahí voy a saber si realmente está haciendo el cambio. Ya, venimos acá y volvemos a cargarla. Ya, vengo a contactos. Cuando le digo inicio, tampoco va, ¿no? Es como no me estuviera haciendo referencia o no estuviera guardando este archivo aquí. PHP código, sistema, contacto HTML, está bien. Este es el único que no estuviera cogiendo. ¿Por qué no está haciendo referencia? Si le digo que vaya a servicio. A ver, en servicio le estoy diciendo a index.php y que vaya a contacto HTML también. Ya, y de aquí en contacto debería decirle esto que no necesita. Asimismo no va a ir. Pero sí puede ir a servicio. A ver, vamos a ver, aquí debería ir. Servicio.html. Ah, faltaba la I de aquí. Y aquí no le vamos a decir nada. ¿Ya? Control S, vamos a venir. Ya está medio raro este que no. Prácticamente bien. Vale, refrescamos totalmente y si no, no sé que esté afuera. Ya, PHP código, le decimos acá
sistema. Bien, a ver, le digo, voy a ir a contactos. Ahí estamos con contactos. Le digo, quiero ir a servicios. No me va. Nosotros, nada. Es como que todo estuviera deshabilitado aquí. Inicio, entonces como no haría referencia, vamos a ver a nuestra carpetita. Vamos a ver a nuestro. ¿Por qué está así este contacto? Voy a aperturar desde aquí y vamos a ver. Estar manejando esto, ¿no? Ahí, qué raro. Mire, no tiene nada. Creo que hemos arreglado. Sí, hemos arreglado, ¿no? ¿Y por qué no va a servicios? Porque si le digo servicios, debería retornar ahí, ¿no? Acá. HRF, le digo prácticamente que haga el retorno. Está bien. ¿Sí? Qué raro. A ver, vamos a ver, de todas maneras vamos a ver. Bueno, vamos a cerrar todo esto de nuevo, vamos a ver. Esto también vamos a cerrar y esto también. Bien, a ver, vamos a abrir de nuevo todo. Vamos a decir, a ver, un local host, ahí nuevo. Venimos PHP código, ¿sí? Sistema de registro. Ya, en servicios tengo otro. Vengo al inicio, sin problema, ¿verdad? Vengo a contactos. Puedo retornar, le he puesto a servicios. Y no me escena. Aquí tampoco. Acá no me hace referencia, no está yendo allá. Ahora vengo acá. A ver, PHP, registro, contacto, ¿por qué no está haciendo? A ver, vamos a ver. Este, bueno, simplemente es de retorno. Bien, vamos a venir acá, justamente a este nuestro formulario. ¿Ya? Acá. He cambiado aquí algo que dice prácticamente lo que es el login, ¿ya? Desde el principal prácticamente. ¿Ya? Venimos acá y quiero hacer el registro, ¿ya? Entonces, esto va a ser referencia ¿cómo se dice? Ya un diseño que tenemos desarrollado ya. ¿Ya? Esta es mi carpetita. Y ustedes pueden utilizar justamente el diseño que han desarrollado cada uno de ustedes. Justamente esa era la idea, ¿no? El diseño que ustedes vayan a desarrollar. ¿Ya? Entonces voy a venir acá y yo voy a usar justamente el diseño de nuestro, vamos a venir acá, de nuestro formulario trabajado anteriormente. Anteriormente trabajado, vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos. Ya, aquí tenemos código PHP. ¿Ya? Y tenemos un formulario, justamente es el de logueo que hemos trabajado. ¿Ya? Entonces, ese formulario que tienen prácticamente como form, pueden llevarle directamente a un. Van a establecer acá, ¿sí? Ese. Este es el formulario. Tiene un enlace con un login. No, un login CSS. Entonces, ese formulario ya vamos a ir justamente al CSS y vamos a obtener el login, el control C. Venimos donde estamos diseñando, ya vemos si tenemos, acá no hay, ¿no? Control V, así. ¿Ya? Entonces, abrimos un nuevo, porque no vamos a utilizar como formulario, sino le vamos a llamar como PHP.
¿ya? Le llamamos como PHP prácticamente. Entonces, estamos acá y vamos a crear uno nuevo, ¿ya? File, nuevo, establecemos. Y login.php le voy a llamar. Le digo file, save as. En esto estamos trabajando acá y se va a llamar login.php. ¿Ya? Y establecemos ahí. Entonces, aquí qué va a estar, justamente va a estar este diseño que tenemos, ya el diseño que establecemos prácticamente en este caso tenemos el login, ese formulario que tenemos ya prediseñado. Entonces acá le voy a decir yo editar, ya. Y bueno, voy a traer igualito porque este es el que nos han dado prácticamente todito, ¿no? Como tal. Entonces, ¿dónde voy a hacer en ese login que estoy creando prácticamente? ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, este formulario va a hacer referencia a un control de prácticamente de logueo, ¿no? Donde las variables a llevar son password y aceptar. Los que han hecho esta parte, pues han manejado estas variables. En este caso sería el usuario y el password. Y va a ser acción. Cuando le digamos registrar prácticamente, o perdón, enviar, pues va a ir a hacer la existencia o no del usuario en la base de datos, ¿no? Entonces, hasta acá primero hacemos esa relación con el formulario, ya haciendo con prácticamente login que venga acá. Y luego recién vamos a ver lo de la base de datos. ¿Ya? Entonces venimos acá y es simplemente el formulario, control S, ¿ya? Y venimos aquí donde estamos trabajando en la parte del index, ¿no? Entonces, ¿qué se va a llamar? Pues este nombre, ¿no? Lo que login.php le vamos a decir. Entonces, cuando haga eso, que haga el login.php. Le vamos a mandar ese formulario. ¿Ya? Entonces venimos control S, venimos acá y volvemos a establecer. ¿Ya? Volvemos a refrescar. ¿Ya? Venimos acá y cuando yo le diga login, ya viene acá. ¿No? Ahora, vamos a trabajar con la misma base de datos, donde nuestro usuario simplemente, como dice aquí, usuario y password va a tener. ¿Ya? Simplemente dos elementos que vamos a registrar, obviamente hay que generar lo que son sus datos. Pero la idea es entrar acá y hacer la validación de datos, lo que hicieron prácticamente también sus compañeros. Entonces, para eso, sí, nosotros lo primero que tenemos que tener es la parte de la conexión. Sí, vamos a ver prácticamente lo que es la conexión. Esos elementos ya hemos trabajado justamente pues, en la anterior clase, ¿no? Entonces voy a llevar al proyecto, ¿no? Estoy llevando simplemente a este proyecto que estamos creando paralelamente. Aquí se llama sistema, ¿ya? ¿Qué hemos trabajado? La base de datos ya tenemos. Ya, lo que tenemos es justamente esta conexión con la base de datos que vamos a requerir. Ya, ahora, en esto nosotros cuando vamos desarrollando, ya nosotros hemos hecho esto, ¿no? De si es en este caso la conexión a la prácticamente a nuestro servidorcito. Esto es para hacer la prueba prácticamente. Si gustan, ya cuando desarrollan prácticamente proyectos, bueno, esto pueden obviar, sabiendo que ya han hecho la prueba en algún lado de que sí existe o no existe la conexión satisfactoria a lo que es al localhost. Así es que esto puede o no haber. En este caso, si no, vamos a colocar como un comentario prácticamente de párrafo nada más, sabiendo que sí, ya hemos hecho y hemos logrado prácticamente desarrollar.
Entonces la conexión va a tener ese elemento nada más, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra conexión, ya estableciendo ahí lo que es la conexión. Ahora tengo que hacer el control de logueo. Una vez que introduzcamos, va a ir justamente al control de logueo. Ya, entonces, control eje. Cuando yo le he llamado acá, hemos dicho prácticamente pues que vaya el momento que le hemos dicho dónde estamos. De nuestro index. Acá, justamente le decimos que vaya a login. Cuando hacemos login, nuestro formulario nos dice a un control de logueo, donde vamos a hacer si existe o no el usuario. Entonces, ese elemento, pues vamos a establecer ya. Bueno, hay varias, ya la que hicieron varios algoritmos, prácticamente sus compañeros. Entonces, nosotros vamos a usar entre la cantidad de varias que tenemos, una de ellas. Justamente vamos a utilizar acá está justamente el algoritmo, ya. Aquí le voy a traer el control de logueo. Ya. ¿En qué consiste el control prácticamente? Ahí vamos a ver. Depende, por eso cada uno va a desarrollar. Lo primero que estoy haciendo conexión al servidor. Estoy usando la tabla USU, como se dice, USIP. Ya estoy prácticamente. Y luego recibo esos dos datos, justamente el usuario y el password que me dan del formulario. Ya, y hago un query prácticamente de selección en la. He creado prácticamente en la base de datos de usuario, ya aquí, ya donde está USIP, he creado prácticamente una tabla usuario, donde tiene prácticamente como característica un código el usuario y su password, ¿no? Yo he colocado elementos que pueda recordar. ¿Ya? Entonces, tres elementos nada más. Cuando yo registre también puedo hacer, y bueno, ya eso se enlaza con la parte de personal inclusive. Entonces, tengo tres elementos de los cuales voy a ver si el usuario es el mismo y el password. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo referencia a esa tabla, donde hacemos la búsqueda en base a los datos recepcionados. Si es positivo, bueno, aquí va a salir un mensajito que va a decir, pues bienvenido al sistema, ¿sí? Y bueno, me va a permitir luego ingresar prácticamente para poder entrar a nuestro sistema, ¿ya? Y generar nuestro menú donde podemos hacer la parte ya de registro de datos, donde ya hemos logrado hacer la parte de registro. Y si no, pues le mando otra vez, ¿no?, al formulario login. ¿Ya? Con este proceso prácticamente yo estoy logrando que retorne, o sea, que vaya otra vez, se localice en el login para poder, o sea, acceder otra vez, o sea, con el dato correcto. ¿Ya? Entonces, este es uno. Y lo que han hecho sus compañeros son otros, que también pueden usar, por eso he dicho a criterio de ustedes para que vayan viendo prácticamente que existen varias formas de acceder. Han hecho, han usado, estaba viendo en base a todo lo que han desarrollado ustedes. ¿Ya? Entonces hay varios algoritmos que se puede aplicar. Entonces esto se está aplicando acá, ¿ya? Y en ese caso ya me va a hacer prácticamente una validación. ¿Ya? Ahora. Una vez que yo le diga, pues me diga si sí, existe el usuario, bueno, yo estoy mandando a un otro PHP donde va a estar el menú. Un menú donde puede tener ya el proceso de registro, donde podemos hacer la parte ya de registro de datos, tomando en cuenta ya el diseño de una base de datos, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer la parte de logueo, ¿sí? Vengo acá. Y bueno, todo vamos a ir actualizando en base al procedimiento que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces acá, de esa manera se va armando, ¿no? Como se dice, todo el desarrollo de proyectos y todo eso. Ya, vamos acá, ahí estamos. Muy bien, vengo acá, login, ya,
bueno, aquí es Rosemary, acá el paso que le di prácticamente. Le digo acá su paso y aceptar. Y me dice bienvenido. Lo pueden colocar. No, bienvenido, el login fue exitoso y entras al sistema. ¿Sí? Eso se puede hacer también en el mismo. Entonces, ¿qué implica? Con esto estoy, vamos a entrar ya a un sistema de registro de datos. Ya establecemos a lo que es el acceso a registro de datos. Un menú, el cualquier, o sea, cualquiera que ustedes gusten usar. Entonces, este botón me lleva a un menú, ya un menú del cual ustedes pueden usar cualquiera. Entonces, vengo acá, vamos a seguir armando, de esta manera se está haciendo este proyecto, en base a todo lo que tenemos. Ya, venimos acá y vamos a venir estableciendo aquí el proyecto. Ya, el menú, acá tengo, ya, es un menú que he elegido de los varios que hemos utilizado. Ya, acá está. Este menú es el justamente el menú con submenús. Ya, es el mismo que estoy seleccionando. Simplemente estoy dando pues el nombre de al sistema al cual yo estoy ingresando. Ya, digamos Colegio Nacional Bolívar. ¿Qué va a tener? Va a tener inicio, va a tener el registro de alumnos, docentes, administrativos, nosotros, contactos así. Entonces, ese es uno de los menús que hemos hecho uso prácticamente. Simplemente hago referencia. Y estos se van a enlazar prácticamente con uno de ellos, ¿no? Ya. Y justamente, pues, puedo hacer con la parte de registro que hemos hecho. Ya tenemos uno de ellos que hemos hecho la parte de registro. Ya. Y vamos a ver también y desarrollar todo lo que es la parte de sistemas. Ahora tenemos un registro que hemos hecho justamente en la anterior clase, ya está también acá desarrollado. Hemos hecho, por ejemplo, formulario persona y hemos hecho con, simplemente con eso, ¿sí? A insertar, ¿no? Insertar con formulario. Estos dos están enlazados. Este es el formulario y este es el insertar. No, entonces primero hacemos referencia acá, entonces vengo acá, sí, este es el sistema, entonces voy a llamar este formulario, ya, y este es su registro, ¿no? Insertar, no, ese, este, ya, ahí estamos. Entonces, en uno de ellos voy a hacer referencia a este formulario, formulario formpersona.php, lo voy a decir. Ya. Ahora, estoy adicionando un otro algoritmo de cómo hacer un formulario, como se dice, más dinámico. Ya, primero voy a ejecutar este y luego les voy a establecer otro formulario que es aún más dinámico, que tiene que la relación prácticamente del manejo de su propio CSS, ¿ya? Vengo acá y vamos a enlazar con formulario persona. ¿En qué? En el menú, ¿no? Entonces, el menú justamente es este. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos nuestro menú? ¿Dónde está nuestro menú? ¿Dónde está? Vamos a ir abriendo. Uy, no está aquí. Ahí vamos a actualizar, ¿no? Este vamos a cerrar y vamos a abrir otro. Le vamos a decir folder, ya tenemos acá sistema, seleccionar, y bueno, ahora sí ya tenemos todo. ¿Sí? Venimos acá menú, ahora sí, ya. Entonces le voy a hacer la parte de registro de docente, ya. Entonces, ¿con qué voy a enlazar? Con formulario persona, ¿no? Entonces le digo form persona. Y bueno, y sabemos que eso nos va prácticamente .php, ¿no? .php. Eso nos va a hacer directamente la conexión con el formulario para hacer luego lo que es el registro.
Ya, entonces le digo control S, vengo acá, ya, desarrollamos acá y bueno, vamos a retornar, porque tenemos que esto refrescarnos. Muy bien, vengo acá y le digo login, ya. Entonces le decimos acá el password. Bien, entro al sistema, sí. Ahora, el menú tiene su propio estilo. Pero me está saliendo, pero tiene su propio estilo, ¿no? Entonces, ese estilo también tengo que llevar. ¿Ya? Ese estilo tiene también su propio, ¿no? Entonces, el estilo, el que se llama, el que he manejado es el style. Entonces, eso también llevo, ¿sí? Ese voy a llevar justamente a nuestro diseño que estamos desarrollando acá. Ya, vamos a venir acá. Este es nuestro sistema. Este es nuestro CSS. Y acá, ¿sí? Control V. Listo. Ahora sí, ¿no? Recién va a poder manejar lo que es el diseño. Venimos acá. Esto también vamos a establecer, sí. Listo. Venimos, sistema registro. Ya, login. Ahí establecemos. Ya. Bien, le digo aceptar. Entro al sistema, sí, entro al sistema. Ahí está. Este es uno de ellos que hemos usado, ¿no ve? Ya, entonces, dependiendo, ¿no? Yo le estoy diciendo, por ejemplo, docente. Ahí está. Este es el que hemos hecho. Ya, suponiendo que ese es docente. Ya, hacemos lo que es el añadir, establecemos todo ese procedimiento. Entonces, enlazamos con los formularios. Pero a esto estoy adicionando una nueva forma de hacer el registro, ya tomando en cuenta que necesitamos prácticamente hacer de que en un solo formulario se haga lo que es el registro, modificar, eliminar y todos los elementos. Ya tomando en cuenta que sí se va a hacer uso de sus propios CSS y todo, porque para mejorar todo ese aspecto necesitamos que se mejore con CSS, con JS, con jQuery Static. Ya, entonces, hasta acá todavía, ¿no? Digamos, esta es la forma de establecer y llevar ya un sistema, incluyendo nuestra página. ¿Ya? Incluyendo nuestra página. Entonces, acá nosotros, una vez que estamos aquí, decimos, ¿qué quiero hacer? Quiero registrar, quiero listar, quiero, ¿sí? Entonces, aquí se va generando todo este proceso. Todo el procedimiento que hemos hecho. Y han visto que lo único que yo estoy trayendo simplemente son elementos que ya se han diseñado, pero enlazando prácticamente ya con, en este caso, manejando todo en PHP. Ya, manejando todo en PHP. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, porque de aquí voy a hacer y voy a adicionar algunos elementos que van a ser parte de prácticamente del desarrollo de su proyecto, porque esto van a traer para el día del examen. Trabajado ya. Yo les voy a tomar examen ya del día viernes. Hasta aquí preguntas. Hasta aquí. Lo otro les voy a mostrar, pero antes y todo lo que hemos hecho ahorita es todo el material trabajado. Preguntas, jóvenes. Consultas. Este proyecto como tal, así como está, les voy a proporcionar, ¿no? Así como está, ¿no? Para que ustedes trabajen, pero preguntas hasta ahí. Ya, como les digo, la parte de registro de logueo, login y todo eso, pueden hacer el algoritmo que guste. Pueden cambiar de otro formulario. Eso ya va a depender de ustedes. Preguntas hasta acá. Edwin, John, Nelson, Josué, Julio, Henry. Gabriel, Camilo, pregunta.
Allá creo que hay un mensajito. Preguntas, chicos. Ah, ya, gracias. Faltaba la L al servicio HTML. Ah, bueno, igual, pero creo que no funcionaba, ¿no? Preguntas, ahora sí, hasta acá. Porque esto se va a subir al host también, con la base de datos. Así chiquita, aunque tenga su base de datos. Yo la base de datos USIP les voy a pasar así, con backup. Y les voy a enseñar a cómo se restaura también. Les voy a mandar enseguida, ustedes van a restaurar. Preguntas, consultas. De esta manera vamos generando lo que son los sistemas de información, enlazando ya con todo lo que es base de datos, generación de logueo, registro de datos, todo eso. Preguntas, Nelson. Y si está todo, sigan nomás, díganme, pero chicos, ya les he dicho, no se vuelvan fantasmitas. Edwin, yo, Nelson, preguntas. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? ¿Puedo seguir? Edwin, dígame. Ya, pues gracias, Edwin. El único que me contesta usted y Henry también, el resto no me contesta nada. Bien, entonces hay otro algoritmo que me va a permitir justamente el proceso de registro. Hoy día yo tengo que alcanzar de tal manera que tenga las plantillas necesarias para el desarrollo. Ya, el desarrollo prácticamente de este proyecto. Ya, esa plantilla estoy adicionando a esta, justamente a este proyecto que estoy creando, porque carpetita completa les voy a pasar prácticamente, ¿no? Donde van a tener todo el elemento. Entonces vengo acá y estoy hasta aquí, ¿no? Entonces todo es unión prácticamente de formularios. Estoy uniendo el formulario creado anteriormente, ¿ya? Bien, vamos a venir acá. Ahí estamos. Bien. El segundo elemento que estoy haciendo prácticamente es el registro de, ahí estamos, de alumnos, ¿ya? Donde digo yo tengo alumnos, administrativo, todo ese elemento. ¿Ya? Entonces, estamos creando ya dos, esta parte de alumno, ya si vengo acá a la base de datos. Todo he trabajado con la tabla, por si acaso, USIP, por eso esto se los voy a pasar. Voy a sacar para acá. Acá he creado una tablita de alumnos, ya con algunos datos, ¿no? Entonces, su estructura siempre es nombre, apellido, género, la fecha. La fecha tampoco, no la he establecido todavía con campo date. Si no, la hice rápido para que puedan ustedes tener. Después ustedes pueden variar ahí campo date también. ¿Ya? De tipo date le dicen, va a ser la parte. Entonces ahí habría que cambiar también la estructura. ¿Ya? Entonces vengo acá y le digo en la que estamos desarrollando, donde estamos aquí. ¿Ya? Entonces hay uno donde creamos prácticamente, vamos a generar estos tres elementos. Es justamente alumno 1, y el modelo, la parte de relación y el index prácticamente en relación ya al modelo o al registro de la tabla. ¿Ya? Entonces, esto voy a ver primero y les voy explicando. ¿Ya? Entonces, acá estamos haciendo como que el formulario para poder hacer la solicitud de datos. ¿Ya? Donde estamos pidiendo para hacer lo que es el eliminar, el obtener datos, el actualizar datos, o sea, en uno está todo, el registro, el eliminar, sí, todo, todo en uno, haciendo obviamente sus respectivos procedimientos y haciendo sus respectivos queries.
¿no? Para poder prácticamente insertar y eliminar y todo eso. Aquí tenemos el delete, acá tenemos el select, ¿sí? Entonces, este proceso me hace todo en uno, de una sola tabla, ¿sí? De una sola tabla en general. Ya, el otro que voy a abrir prácticamente como elemento, vamos a venir, son dos componentes. Ya, simplemente establece lo que es la declaración, ya lo que nosotros manejamos en C Sharp. Aquí se está creando la clase. Ya, acá es donde estamos creando la clase, la tabla que nosotros hacemos, ¿no? Entonces aquí se crea la tabla con sus respectivos atributos. Ya estableciendo prácticamente, pues en este caso, lo que son sus getters y sus setters. Entonces estamos creando ya desde el nivel clase. Ya, entonces la tabla, en este otro ya hacemos prácticamente referencia en lo que es el modelo para poder prácticamente hallar el valor. Ahora, el index, les voy a mostrar el index, de qué conforma el index. Son tres elementos nada más. Ya, le voy a mostrar acá. Ya, el momento que yo ya quiero hacer actualizar, registrar, eliminar, editar, entonces le estoy diciendo que incluya, requiere de la entidad, que es la clase, estableciendo prácticamente como tal, y requiere del modelo, de esos dos elementos. ¿Ya? De esos dos elementos. Ahora podemos decir que bueno, si gustan, pues que incluya al menú también. ¿Ya? Incluir al menú, nuestro menú prácticamente al que estamos trabajando. Entonces nos va a mostrar el menú y por debajo nos va a mostrar el registro de datos. ¿Ya? Acá estamos haciendo prácticamente todo el proceso de obtener los datos, tomando en cuenta que tenemos el nombre, apellido y todo ese elemento. ¿Ya? Entonces, este es un CRUD en sí, pero tomando en cuenta que es un CRUD que hace alta baja modificación, estableciendo todo el procedimiento. ¿Ya? Entonces, acá en nuestro menú, donde está, voy a llevar estos tres elementos. ¿Ya? Estos tres voy a llevar. ¿Ya? Tengo al alumno. Tengo al alumno. Modelo. Y tengo al index 2. ¿Ya? Estos tres van a venir acá. ¿Ya? Y voy a llamar a este index 2 desde prácticamente nuestro menú, ¿ya? Y le decimos justamente alumnos, index 2.php, y ahí va a enlazar con todos los elementos que hacen referencia al modelo y los procesos de registro, incluyendo obviamente siempre al menú, ¿no? Para que no se vaya perdiendo lo que es el menú. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos desarrollando. Es otro algoritmo donde puedan hacer ustedes un CRUD general, alta, baja, modificación y todo ese elemento. ¿Ya? Vengo acá. Y vamos a ir al corrido. ¿Ya? Entonces, vengo acá y es este, ¿no? Le digo alumno. Ahí está. Ya tengo la parte de, en este caso, para guardar, para modificar, para todo. Quiero editar, ya vienen los datos. ¿Sí? Estableciendo que acá tenemos los datos. Ya, quiero crear otro. Acá nos faltaría un botoncito. Aquí hay que aumentarle simplemente un botoncito de reset. ¿Ya? Ahora acá en el sexo estamos utilizando lo que hemos visto prácticamente ya los combo box. Puedo utilizar otros elementos y todo eso. Ya, el botoncito reset, enseguida vamos a decirle a guardar, dice entonces reset, ¿para qué? Para que limpie y bueno, y hagamos otro registro para luego guardar. Ya, entonces es otra plantilla que ya tiene completo en todo lo que es editar, ya, guardar, eliminar. Entonces simplemente te va y te va mostrando todo el registro que se va a desarrollar. Ya.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que he armado en toda esa carpetita? Todo lo que es un pequeño sistema de registro. Voy a suponer que es para un colegio donde registro alumnos, donde registro administrativo, ¿sí? Voy registrando todo ese proceso. Ahora podemos ver también acá, en vez de decir nosotros, digamos un listado, ¿ya? Un listado donde vayamos a hacer nosotros algo. Vamos a generar en este momento, enseguida vamos a hacer la opción de listar, cómo se muestran los datos, en este caso, de la parte, digamos, de primero que hemos hecho, ¿no? De persona. Hasta aquí alguna consulta. Ya, son plantillas que les voy. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes ya acá me dirán, yo voy a hacer el registro de, o sea, registros de algunas estructuras, ustedes me dirán, dependiendo, como se dice, su proyecto, ¿no? Ya, en este caso yo voy a hacer registro de productos, yo voy a hacer registro de clientes, yo voy a hacer registro, sí, ustedes me dirán qué registro van a hacer. Basado obviamente en su proyecto. Yo les voy a dar completito esta plantilla, así como está, la carpeta completa. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. La parte de reporte vamos a ver enseguida. Ya, cómo se generan los reportes. Haciendo uno se puede hacer para el resto, ¿no? Baja. De acá para adelante, pues era más trabajar en el sentido prácticamente ya de ver reportes vistos ya en PDF, reportes para la parte gráfica y todo ese elemento. Y van a faltar algunos elementos, voy a decir, lo que son la parte de búsquedas y todo eso. Entonces tiene muchas cositas lo que yo quiero que prácticamente tengan hasta acá. Es la idea del desarrollo de páginas enlazados prácticamente con todo lo que es la parte de registro, ¿sí? Con PHP. Y cómo subir al host, ¿ya? Y el cómo subir al host. Pero para eso, pues yo creo que mañana, bueno, en este caso, nos daríamos un tiempito para que simplemente les indique cómo subir al post mañana en la noche, ya, para que sea completo. Ahora ustedes me dirán, esto vamos a entregar, no sé si me dirán que van, porque no podemos pasar del día domingo, por si acaso, las entregas y defensa de sus trabajos, porque ustedes me van a dar un URL, ¿no? Directamente y obviamente todo su proyecto plasmado, ¿ya? Entonces, esa es la idea del proyecto final. Hasta aquí alguna pregunta. Este va a ser su examen. Jóvenes, Gabriel, Camilo, Julio y todos ustedes. Preguntas ahora sí. Este es el examen final. Ahora sí, preguntas. No sé si tienen alguna sugerencia. Ya, yo voy a hacer la parte del listado más, que es parte del desarrollo de cualquier tablita, ¿no? Si hago de este también. Y creo que he hecho eso, Gabriel. Creo que Gabriel hizo ya la parte de un pequeño listadito. Estaba viendo en su código. Ha mostrado, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a ir a tu código. Ya hizo él. Ya generó un listadito. Estaba viendo en su trabajo. Ya. ¿Dónde estamos? Aquí vamos a ver. Villa, lo que él ha desarrollado. ¿Dónde estamos? De Gabriel, ahí estamos. Y creo que aquí hace. Sí, creo que aquí haces el recorrido, ¿no? Y vas mostrando un nombre, apellido. Y haces, sí, acá está, justo es esto. ¿No? Entonces se maneja ya de todo lo que es el recorrido para poder mostrar. Tomando en cuenta, o sea, cualquiera puede utilizar ahora, ¿no? Ya va indiferente en lo que es el login de que ustedes, y si gustan, utilizan esta plantilla.
pueden utilizar otro formulario. Pueden crear otro usuario en la base de datos, también pueden crearse otro, ya va a depender de cada uno de ustedes. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver la parte del listado más hasta el final, por favor, si tienen algún criterio. Ya, vamos a ver la parte del listado. Como les dije, con ustedes tiene que ser con datos ya desarrollados y explicando prácticamente todo el proceso, ¿no? Cómo se va desarrollando. A ver, acá vamos a recorrer. Bien, vamos a venir acá. ¿Dónde estamos? Esto voy a traer acá. ¿Ya? Este es el listado y voy a abrir desde acá. Vamos a cerrar esto. Vamos a actualizar. Nuevo folder. Bien, le vamos a decir acá el sistema y seleccionar. Bien, este es el listar. Ya, no, esto es como que mostrar lo mismo que sus compañeros, bien similar, es, no tiene, digamos, más complejo, simplemente mostrando el contenido total de una tabla, de una tabla establecida. Ya, lo que hacemos prácticamente es crearnos una cabecera ya de títulos. Vamos a generarnos una tablita, una tabla general, ya, donde vamos a hacer la parte de la cabecera, donde va a tener código, nombre, apellido, teléfono y la parte de correo, ¿no? Y bueno, en este caso es para la tabla persona. Entonces, tenemos que hacer el recorrido, tenemos que hacer la conexión, entonces aplicamos lo que es PHP. Ya, incluimos la conexión al servidor, seleccionamos la base de datos y bueno, y hacemos nuestro query, decimos select todo from, seleccionar todos los datos desde, en este caso, la tabla persona. Vemos si esto se ha ejecutado, pues se ha logrado el query y si ha habido conexión. Si es sí, ya, mediante un bucle, ya, mediante un bucle, mediante justamente el MySQL for each row para el recorrido, mientras establecemos todo lo que es el resultado, vamos mostrando prácticamente todo el contenido. Esto va a mostrar todito el contenido prácticamente de nuestra tabla. A la primera, como se dice, ¿no? Al primer elemento le llama como es tipo vector, se establece, se maneja como tipo vector. Entonces el primer elemento es posición 0, 1, 2, 3. Otros manejan con sus nombres y atributos de la tabla, pero esto también se puede establecer acá, donde digo que se muestre y se va vaciando como que así a vectores. La posición 0, 1, 2, 3 y 4 son justamente los 5 elementos que quiero mostrar. ¿En qué? En cada, vamos mostrando prácticamente en cada columna, porque esto se va a hacer como columnas. Entonces va a ser la fila, columna de los n datos que se tengan. ¿Ya? Con esto estamos simplemente mostrando, pueden colocar un título, no estás con título, simplemente nos va a mostrar el contenido de una tabla. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de poder mostrar el contenido de una tablita. Sí, se puede establecer. Ahora es muy diferente lo que es sacar reporte PDF y sacar todo ese elemento. Bien, son otros elementos que se hacen también, pero hay que pues, trabajar más. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver en base a los datos que tenemos, ya haciendo referencia al nombre, que en este caso sería listar.php. Entonces, en nuestro menú, tenemos nuestro menú acá, ¿ya? Donde podemos habilitar uno de ellos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos inicio,
registro alumno docente administrativo. Entonces aquí, pues, en vez de decir nosotros, podemos establecer lo que son reportes o reporte, bueno, de reporte nada más de ello. Porque después podemos ver otros, un menú desplegable de cada uno de ellos o submenús, o sea, tener lo que es el registro y su reporte también. ¿Ya? Entonces eso estableciendo a qué justamente la referencia se va a hacer a listar persona. Listar de persona. ¿Ya? Listar persona.php. Listo. Y con eso pues tenemos parte, digamos, el cómo mostrar datos, cómo ver todo ese procedimiento. Vengo acá. ¿Ya? Al botoncito más habilitaremos, ¿no? ¿Dónde está nuestro? Aquí está actualizar, no, no está aquí. Aquí está guardar. No, entonces aquí nosotros lo estamos diciendo, podemos utilizar las mismas características o no también, ¿no? Entonces venimos acá. Entonces le dimos reset, ¿no? Le dimos type reset. Ya, claro, el colorcito seguramente que le va a dar, debe tener su. Y le vamos a decir limpiar. Ya, limpiar. Ahí está. Control S. Venimos acá. Ya, muy bien. Venimos acá y sistema. Ahora sí, venimos, lo veo. Ya, estableciendo acá. Ya, por si acaso la clave es ventas, ¿sí? Ya yo le he puesto ahí, si ven en la tablita, yo le puse simplemente eso. Ya, aceptar, me dice puedo entrar, sí, puedes entrar al sistema, puedo hacer registro, reporte, entonces ahí me saca el reporte. Si tengo más datos, obviamente, acá un botoncito que hay que habilitar, justamente de back. No estableciendo. Acá también podemos habilitar el menú, así como hemos hecho aquí. Ya, que hemos hecho acá, por ejemplo, el momento que hemos hecho prácticamente del index 2, ya le hemos dicho include el menú, este menú PHP. Entonces podemos establecer ese proceso. Ya le decimos dónde está nuestro listar persona. ¿No? Entonces, así como por ejemplo acá en el index 2, ahí voy a mostrar, ¿no? Entonces, hace internamente dentro del PHP, entonces lo mismo vamos a venir acá. ¿Dónde estamos? Listar persona. Entonces, ¿dónde estamos incluyendo? Aquí estamos incluyendo prácticamente todo lo que es la conexión, ¿no? Entonces, nos está generando incluir, entonces acá también podemos decir. Ya. Ya que nos incluya más lo que es y nos va a mostrar todo el desarrollo. Ya. O si no, también hacer un PHP antes de la tabla. Pero tiene que generarse internamente, ¿no? Incluirla y que se genere también todo este elemento. Entonces aquí se puede hacer también eso, ¿sí? Aquí le digo. Entonces le decimos PHP. Ya, le decimos acá así, ¿no? ¿Para qué? Para simplemente hacer esto. Y bueno, que se genere también el listado. Ya, y acá aplicar un botón.
botoncito nosotros tenemos. ¿Se acuerdan el botón de retornar? Termina la tabla, que se llamaba nuestro botón. Era similar, ¿no? Vamos a ver nuestro botoncito. Input. Le hemos dicho acá botón, ¿no? Botón. Ya, value, lo hemos dicho acá, sí. Ya, value, que le hemos dicho prácticamente acá, retornar. Ya, le decimos un clic, ¿no? Un clic. Sí, entonces un botoncito que se habilite y aquí también se puede hacer un breve, ya, un saltito, eso para que retorne una vez que muestre todo el contenido. Obviamente va a ser el retorno a la solicitud, ¿sí? Entonces control S. ¿Ya? Entonces, la parte del listado no es muy difícil de establecer, simplemente hacer un bucle donde haga la lectura general de todo el archivo. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta. Vamos a venir, vamos a retornar. ¿Ya? Refrescando todo. Ahí vamos a venir también. Quiero reporte, sí. Ahí está. No, incluimos el menú, cosa que hemos hecho para retornar. Y bueno, venimos acá, al menú, ¿no? Hasta. Sí, ahora sí, preguntas, preguntas. Este es el mini proyecto que tienen que desarrollar. Ahí está, he armado juntamente con ustedes esa carpetita completa, les voy a pasar. Ustedes pueden establecer el registro de los productos y crear en su base de datos, obviamente, las tablitas, ¿no? Que van a requerir ustedes establecer. Hasta aquí preguntas, jóvenes. Ya. Hasta ahí preguntas, ahora sí. Voy preparando la carpeta completa para pasarles. Ese es el último. Y mejorado su página web, por favor. Ya saben muchos que tienen falencias. Son dos elementos que voy a calificar. Esta parte ya de acceso. El día de mañana no es ni media hora que les voy a quitar tiempo de coger y subir al host. Todito esto. Incluyendo la base de datos más, para que ustedes sepan. Sí, puede ser, pero tendría que ser temprano el domingo, porque el ingeniero ya nos pide inmediatamente las notas. Yo decía hasta el sábado, más bien, en la noche. Sábado en la noche, yo decía. A muchos les falta mejorar, otros sí están bien sus páginas, eso sí les digo, está bien. Ya, a ver, mientras tanto ahí yo los voy a escuchar. Ahí está, este está completito, tiene todo, han visto que yo he reusado nada más. Ahora van a basarse en su proyecto, ¿no? Su proyecto van a agarrar y van a desarrollar ustedes. A su proyecto van a incluir todo esto. Ya. Hasta ahí preguntas. Ahora sí. Así le estoy poniendo como sistema de registro. Ya estoy empaquetando. No es pesado. Prácticamente no es pesado. Así se van a crear, por favor, en una carpeta.
el nombre, así como han creado su proyecto, igual una carpeta ya, una carpetita donde esté todo también. Bien, vamos a ver, vamos en Telegram, ahí estamos. Ahí tenemos, sí, ahí está. Ese es un mini, yo les diré mini, se podría haber hecho más cositas. He tratado de ser, digamos, lo más puntual para que ustedes sepan manejar todo lo que es el enlace, más que todo de PHP, MySQL, ¿no? Entonces, y generar sistemas, o sea, lo que tienen que generar son ustedes sistemas web, ¿no? Que vayan prácticamente a... Ahí está yendo. ¿Alguna consulta? Ahora si ustedes me dicen, ¿tienen alguna sugerencia? Entre ellos me dice, lo máximo sería Nelson hasta el día sábado, en la noche, ¿ya? Para que yo revise y el domingo ya tenga los resultados. Porque me van a mandar su URL, en su URL ya voy a, yo voy a ver el diseño y me van a pasar su proyecto para valorar cómo han trabajado. Puede que algunos elementos se estén adicionando, ¿sí? Los chicos tienen siempre algún, como se dice, alguna chispa, ¿no? Hasta aquí preguntas, jóvenes. Este es el proyecto final. De esto se va a calificar. El registro de datos de enlazados, obviamente, con su rubro que están haciendo, ¿no? Cliente, pueden ser, por ejemplo, registro cliente, registro de productos, obviamente, lo que vean ustedes prácticamente como tal, ¿no? Para abstraer algunos elementos. Más su lista. Ahora, le pueden poner un título, yo no le he puesto título, no le he puesto nada. Sí, no, no lo he puesto al centro, por ejemplo, no le he puesto fondo, no le he puesto colorcito al body. Ustedes ya le van a dar el adorno. Así como hemos hecho ese formulario de sueldos, por ejemplo, ¿no? Llévale al centro, que sea más elegante. El título también puede generar en la misma tabla. Ya ustedes ya le dan el plus prácticamente. Hasta aquí preguntas, Edwin, Henry, Josué, Camilo. Ingeniera, Dime. entonces, ¿hasta cuándo quedaríamos el límite para presentar todo esto? Máximo sábado a las 8 de la noche. ¿Está bien? Ya. Máximo. Por mañana, mañana, Sí, sí, sí. yo mañana quisiera indicarles cómo subir a la URL, porque viernes, si gustan, no pasamos, ¿no? ¿O quieren el viernes que, o No el hay viernes quieren problema, que pero les depende de mis indique compañeros. subir a la URL o al host? Depende de mis compañeros, porque por mí no hay problema también. Eso, ustedes dicen, solamente va a ser media hora el viernes o mañana. Les enseño, les indico y ya pues. Les dejo trabajando con su proyecto prácticamente, ¿no? O sea, con esto hemos concluido la materia prácticamente. Ahora, si gustan, el día viernes, también en la noche, un ratito entramos y bueno, yo creo que sí, tal vez les puedo dejar hasta el viernes, y el viernes entramos, ni siquiera vamos a pasar clase, sino en el mismo, ya saben cómo crear el host, el mismo, solamente era cómo subir la base de datos va a ser ahora. O sea, cómo subo una base de datos al host. Lo que hacen ahora, ¿no? La mayoría de los que generan sistemas. Entonces son esos elementos. Y la mejora de su página, por favor. Ya les he dicho quiénes tienen que mejorar más. Aumenten adiciones. Si les ha faltado algo más, entonces eso más voy a valorar. ¿Alguna consulta, jóvenes? Hemos hecho un curso relámpago, así se llama esta. Y que el viernes nomás lo haremos. Ya, viernes entonces. Viernes 7:30. Mando como ahora el link y subimos, ¿ya? Prepárense también bien su base de datos, todo.
trabajo, sobre lo que van a trabajar, todo, ¿ya? Ese es el examen, ese es su examen, jóvenes. Ya, esto, donde más valorar es la capacidad del desarrollo de este proyecto, ¿no? O sea, ¿qué más sería? A veces digo, ¿no? ¿Qué más le puedo dar si ya está haciendo todo lo que es subir al host, el diseño? Está interesante, he visto, pues sigo viendo siempre sus blogs, estoy viendo. Hay muchos que tienen que mejorar, sí, ya les dije, ¿no? Que antes tienen que mejorar su página. Mejoren porque también se va a calificar todo lo que es la mejora. Si les falta algo, mejoren todo ese elemento. Ya. Solamente que necesito un pequeño informe, nada más, de su proyecto. Ya. ¿Qué han mejorado de su página? Y me van a decir, revise las mejoras de mi página fueron. Entonces yo voy a, me van a decir exactamente, nada más se va a hacer eso. Voy a mandar un examen que va a decir, enuncie las mejoras de su página. Y muy aparte que van a tener lo que es ya lo que es la base de datos, ¿no? Hasta ahí preguntas. Nelson, Julio, Josué, Camilo. Y nos vemos el día viernes, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Me dan 2 minutos, me está llamando el ingeniero Pérez, seguramente para saber si hemos terminado con él. Me esperan, por favor. Bien, jóvenes, todos han regularizado sus registros. Ya, lo que me dice el ingeniero es que no suban notas de los que no están regularizados sus registros, por si acaso. Yo creo que todos están, ¿no? En general, jóvenes. Edwin, Nelson. Y creo que Ya, cito, por favor. Verifiquen, dice el ingeniero, que cuidado que yo mande y no estén, y no va a subir su nota. Solamente me dice, por favor, que vean que estén regularizados en la materia, nada más. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Quedaríamos acá? Ya está llegando con ustedes la carpetita completa, así como hemos ido armando. Ya, entonces solamente es pasar su página a un. El index, a un PHP index. No puede haber dos index, un index PHP y un index HTML. Ya no puede haber. Solamente no, como estamos subiendo lo que es PHP, entonces nos va a hacer prácticamente referencia al index del PHP. Por eso hemos llevado ahí. Igual que en las páginas,
el momento que se ejecuta, busca el index, pero el index PHP ya también. Busca ese nombrecito. ¿Sí? Entonces, con esto pues hemos concluido la materia, hemos logrado hacer algo digamos relacionado todo lo que es desarrollo a la web para que ustedes puedan ya en lo posterior hacer proyectos que van en desarrollo a la web, ¿no? Preguntas, jóvenes. De mi parte ninguna, ingeniero. Si en mi página no era. No, no. Camilo, necesitas establecer un criterio prácticamente para la materia. Porque si no les dijera, elijan si quieren con base de datos, sin base de datos. No, la idea es generar un proyecto que va enlazado con base de datos, aunque digamos tu página no necesite. Puedes registrar, porque he visto, creo que es una, estoy viendo que es una página de turística, creo. Pero necesitas, puedes registrar clientes. Puedes registrar lugares de turísticos, puedes hacer muchas cosas. Porque si no, les diera elección. Elija, me dijera, no. La idea es ahora en base al contenido y establecer lo que es la parte de desarrollo. Claro, en el caso tuyo, ¿qué es Julio César? ¿Qué era? Ah, bueno, todo lo, no, pero no es informativo, ¿no? No es informativo en el caso tuyo. Estás vendiendo, creo, productos de Wi-Fi, creo. Muestras equipos y todo. ¿No ve? Entonces ahí tienes registro de productos, características, clientes. Tampoco les estoy pidiendo que hagan así como que, ¿no? Así, sino que apliquen a lo que ustedes van estableciendo según un negocio, ¿no? Según el negocio. Entonces, la idea es de que vea cómo ya ustedes pueden enlazar. Porque de que a un tiempo, más bien que no se les exige mucho. Ya, y muchos ya estamos exigiendo que los chicos desarrollen completo, con reportes, con gráficas, con todo. Esa parte nos faltaba también. ¿No ve? Todo eso falta, esa parte nos falta, la parte de sacar reportes en PDF, gráficas, todo eso. Como les dije, como es un curso modular, entonces vamos a tratar de llegar. Pensé que nos íbamos a quedar en diseño, simplemente página, pero no, se logra, aunque esté pequeñito, no es grande, pero sí, una idea de cómo manejar aún más todavía cuando suban al post. Sí, cuando suban al post. Bien, entonces quedamos acá, que tengan pues buen descanso, se cuidan mucho, se cuidan mucho. Muchos han pedido permiso el día de hoy, estaban. No sé qué pasó, ojalá sea cosas buenas nomás. Ya, y las cosas se presentan de repente ese momento, ¿no? Ya, entonces voy a mandar el video. El día viernes, si tienen alguna pregunta, me dicen. Subimos al post y la entrega es el día sábado, hasta en la noche. Hasta en la noche. Está bien, ingeniero. Ya, muy bien, que tenga buenas noches. Buenas noches, Henry, Edwin, Nelson, Julio. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.